Gracias. Hace algunas semanas vi en la televisión, y estoy seguro de que todos ustedes vieron en los distintos medios digitales y no digitales, la extraordinaria noticia de que se había encontrado agua en Marte. Y poquito después también mencionaron que había vestigios de que podía haber vida unicelular. En el pasado y algunos debates sí, inclusive ahorita en el presente. No estoy seguro de si en su generación Marte tiene esa atracción que lo ha tenido en la mía, pero sospecho que sí, porque hay tres razones por las cuales Marte, el planeta rojo, ha sido siempre el semillero de todas las historias de ciencia ficción. En mis tiempos no se hablaba de extraterrestres, se hablaba de marcianos. Y creo que las tres razones son las siguientes. Una es que está muy cerca. En términos astronómicos, está a distancia de una pedrada de nosotros. Entonces, si les ocurría invadirnos, nos pueden invadir en cualquier momento. Y hay películas y hay historias sobre esto, por supuesto. Hay que ser un poquito paranoico para disfrutar de estas cosas, pero fueron las primeras historias de ciencia ficción que se hicieron, con Marte invadiéndonos, con algún tipo de patraña, por supuesto. La segunda razón es que Marte es lo suficientemente parecido al planeta Tierra como para que al estar tan cerca, si aquí hay vida, como que ahí también debería de haber vida. Ciertamente con más probabilidad que Mercurio, que es más caliente que Nicoya, y que Urano o Neptuno, que es más frío que la cima del Chirripó, que son por supuesto los referentes que todos los físicos usan para determinar si hay vida en planetas. La tercera razón es que, por otro lado, es lo suficientemente distinto como para que nos abra la imaginación. Nadie ha dicho nunca que en Marte va a encontrarse humanos o mariposas monarca o quetzales, sino que serían humanoides chiquitillos, verdes y con antenas, y los bichos serían seguramente una combinación evolutivamente que no ha tenido lugar en nuestro planeta, pero que en un lugar como Marte tal vez sí, una combinación de mariposa con ave o de jirafa con león, alguna cosa rara. Y se ha escrito mucho, y excelentes escritores han descrito estos bichitos. Pero la verdad es que la realidad siempre supera a la ficción. Sabemos, tenemos información de que la NASA mandó una sonda súper secreta a otro planeta, en donde encontró no solo vida unicelular, sino multicelular. Y que además hay por lo menos 8 millones más de bichos, totalmente desconocidos, pero por lo tanto van a ser raros, van a ser distintos de los que conocemos, que esperan ser descubiertos. Esto va a ser una notición. Ni Franklin Chan sabe esto en la NASA, y van a hacer pública la información hoy en la tarde, pero nos dieron unas fotografías que yo quiero compartir con ustedes hoy para que disfrutemos de estos bichos, créanme. Este es un planeta en el cual los bosques son como bosques encantados y hay bichos tan raros como estos que vemos acá. A este yo le llamo el fractal azul porque la estructura de las extremidades es muy parecida a la estructura del organismo mismo. Es una estructura recursiva, recurrente. No es claro si vuela o nada, pero por lo menos morfológicamente es bien peculiar. Este desafía cualquier definición de lo que son patas o trompa o rabo o antenas. Este sí podríamos decir que es como un pez, solo que tiene la cabeza transparente. Y esas esferas amarillas que ahí aparecen son en realidad los ojos. No nos proporcionaron el video, pero la NASA tiene un video en que se muestra cómo mueven esos ojos. Primero hacia arriba para protegerse de los depredadores y luego hacia adelante para ver las presas, para poder comerlas. Esas dos pelotitas negras que parecen los ojos en realidad son la nariz. Y así hay otro montón. Tengo una pequeña muestra. Este desafía también la definición de lo que es vegetal o animal. Es como un caballito de mar planta o una planta caballito de mar. ¿Hará fotosíntesis? ¿Comerá por esa trompilla larga o hará las dos cosas? ¿Quién sabe? Otros prescinden de los ojos, que nos parece que son tan importantes. Parece que si se tienen garras suficientemente grandes, como que uno puede prescindir de los ojos. Y otros son tan bellos como este dragón. Tampoco es claro si vuela o si nada, pero tiene que ser un espectáculo verlo volando o verlo nadando. Tiene también una textura, una piel, digámosle así, como de jirafa. Todos estos son bichos muy exóticos. Pero a pesar de que
de que yo espero que ustedes crean mucho en mí, ustedes ya deben estar sospechando que este planeta es el planeta Tierra. Un planeta en el cual todos estos organismos, algunos hace poco, algunos hace mucho tiempo, han sido ya identificados por los taxónomos, por los biólogos que hacen el trabajo de clasificación, de identificación y de descripción de estos bichos, los cuales no siempre son tan conocidos como estos, por ejemplo, que les acabo de mostrar. Les he dicho que la realidad supera la ficción. Estos son bichos reales, excepto uno, que al final vamos a discutir cuál es ese. Vamos a hacer una encuesta al final. Pero esta es la realidad y esta es la ficción. Ahí hay tortugas mezcladas con leones, a su vez mezcladas con perros, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas han estado presentes en la ficción. Pero a diferencia de los organismos ficticios, los organismos reales, estas especies que viven con nosotros, tienen un impacto directo o indirecto en nuestra calidad de vida y en nuestra propia sobrevivencia. Por lo tanto, vale la pena estudiarlos con tanta o más atención que los que pueda haber fuera de nuestro planeta. Para estudiar a las especies, para estudiar lo que se llama la biodiversidad, yo uso la palabra biodiversidad intercambiablemente con la palabra naturaleza viva. Para estudiar la naturaleza viva o la biodiversidad, debemos estudiar, en mi opinión, 6 aspectos. Si somos conscientes de esas 6 facetas o esas 6 dimensiones de la biodiversidad, vamos a estar realmente bioalfabetizados. Y aquí estoy pidiéndole prestado a don Rodrigo Gámez el uso de esa palabra, porque él la acuñó hace muchos años y la ha usado en el Imbio por muchos años, para referirse a tener conciencia sobre el valor de la biodiversidad y entender mejor esta biodiversidad. La primera dimensión es estética. La naturaleza viva es bella. Nadie discute que un quetzal o un jaguar o ciertos bosques son naturalmente hermosos. Y tenemos una biofilia natural que el sistema educativo formal e informal de alguna manera inhibe después, pero tenemos un amor por la naturaleza y por los seres vivos naturales. La naturaleza viva también es muy diversa. Costa Rica tiene el 4% de la biodiversidad del planeta, a pesar de que somos un país tan pequeño, aunque tenemos una extensión en el mar bastante grande, pero aún así es asombroso. Y creo que no tengo que hacer mucho argumento acá respecto a la importancia de la diversidad biológica. Sí quiero comentar 2 cosas. Una es que el concepto de diversidad biológica nos ayuda, cuando la valoramos, realmente a trascender la biología. La diversidad cultural, la diversidad de opiniones, las distintas perspectivas sobre, en este caso, lo que es la vida y lo que es poder definir una estrategia para sobrevivir. Cada especie tiene un arsenal de trucos y de estrategias para sobrevivir y poderle pasar a la próxima generación los genes y la posibilidad de seguir existiendo. El segundo punto que quiero hacer con respecto a esta diversidad es que conocemos muy poco sobre la diversidad de los microorganismos. Y creo que ustedes también deben haber leído hace poco, don Rodrigo Gámez también sacó una columna en El Financiero sobre cómo es esto de que nosotros, que nos consideramos tan particulares, en realidad acarreamos, nosotros como Homo sapiens, entre 9 y 10 veces más células de microorganismos que células propias. Somos como un bioma móvil que anda jalando a todas esas células y nosotros pensamos que con lavarnos las manos y cepillarnos los dientes estamos exentos de eso. La biodiversidad también es muy compleja. Existen relaciones entre se estima 10 millones de especies que existen en el planeta, que serían, por lo tanto, si empezamos a hacer un poquito de análisis combinatorio, trillones de trillones de trillones de posibles relaciones. Y algunas son incluso históricas, como cuáles son los ancestros comunes de un par de o de un grupo de especies. Hay que tratar de descifrar esto. El cuarto aspecto es que es fundamentalmente desconocida. De estos 10 millones que se estima que existen de especies, solo se han descrito 2 millones aproximadamente. Y de los microorganismos ni se diga, ya les mencioné que se conoce muy poco. Lamentablemente, otra dimensión que hay que entender bien es que está en peligro. Estos son ejemplos de especies en Costa Rica que o están en peligro o estuvieron. Y cuando digo estuvieron no es porque ya no lo están, es porque no están las especies. El sapo dorado que aparece allí es uno que ya se extinguió, ya no está en peligro. Y el último, pero muy importante, es que la naturaleza viva, la biodiversidad, es indispensable para nuestra propia sobrevivencia y para nuestra calidad de vida. ¿Qué es entonces lo que deberíamos hacer? Bueno, con respecto a cada una de estas 6,
hay actividades o acciones fundamentales que deberíamos estar llevando a cabo. Con respecto a la belleza, disfrutarla, no hay más. Con respecto a la diversidad, comprenderla y valorarla. A la complejidad, ayudar a los científicos a descifrar esa complejidad. Al hecho de que haya tanto desconocido, pero pues podemos apoyar. Hay esquemas ahora de crowdsourcing muy interesantes para ayudar a descubrir eso que es desconocido. Con respecto a que están en peligro o amenazadas, pues hay mucho que podemos hacer nosotros para ayudar a conservarla. Y con respecto a lo indispensable que es, pues sigamos usando la naturaleza viva, pero hagámoslo de manera sostenible. Por estas razones y con estos objetivos, hace 10 años, Edward O. Wilson, un connotado científico de la Universidad de Harvard, planteó que debería existir una enciclopedia de la vida que, en forma, digamos, muy sobresimplificada, puede decirse que es una página web para cada especie, que sea inspiración para la preservación de la vida en la Tierra y que se puede usar como macroscopio para describir patrones a gran escala de la vida en el planeta. Algo equivalente al microscopio para estudiar los microorganismos deberíamos tener en la enciclopedia de la vida para estudiar la vida a nivel planetario. Hace 7 años recibió el premio TED y dio una charla de estas en las que se le permite presentar el sueño, y él dijo: mi sueño es que se implemente la enciclopedia de la vida. Y hace 6 años, con fondos generosamente donados por la Fundación MacArthur y la Fundación Sloan, arrancó la enciclopedia de la vida. Me da mucho gusto decir que me integré a la iniciativa hace 2 años y medio, y hace 1 año y medio sacamos una versión en la cual tenemos contenidos que INVIO provee en español, así como la CONAVIO en México, pero que también proveen más de 200 socios a través de todo el mundo. Y quiero mostrarles un par de cositas de esa versión que implementamos el año pasado. Son pocas pantallas, pero nos da un poquitito del sabor. Como ven, está en español la interfaz. Aunque la mayor parte del contenido está en inglés, logramos tener contenido en español, en chino y en árabe. Ahora con Luis Bonan estamos precisamente hablando de cómo podemos compensar el desbalance que hay de contenidos en inglés para que también estén en español. Y pónganle mucha atención al Duolingo, porque yo realmente le estoy apostando a que eso nos va a servir muchísimo para lograr esto. Entonces, un objetivo fue que fuera multilingüe. El otro objetivo importante fue que las personas pudieran aportar y contribuir a construir conocimiento. Estas son las colecciones virtuales. Ustedes pueden llegar a la Enciclopedia de la Vida, hacer clic a varias especies y agruparlas y llamarla eso una colección virtual. El principio fundamental acá es que para poder realmente entender algo o explicar algo, hay que dar la posibilidad de explicarlo con distintas perspectivas, con distintos anteojos. Se puede ver la realidad en sus distintas facetas y darle relevancia a algunas cosas. ¿Cuáles son las aves más famosas que existen? Bueno, las aves más famosas en este momento son las aves cabreadas. Esta es la versión río, y yo me tomé unos cuantos minutos para hacer la colección que se llama aves Angry Birds. Son 9 que corresponden más o menos a las especies ahí descritas por los finlandeses. Una de ellas, que no hay mucho debate, es el tucán. Definitivamente eso es una de ellas. Pero aquí se ilustra un poquito lo que es una página web típica. Información general, detalles, videos, mapas de distribución, referencias bibliográficas, etc. Otra un poquitito más seria es especies con poblaciones reducidas de Costa Rica. El MINAED nos dio una lista y ahí está la colección. Eso sirve para objetivos muy particulares. Y esta otra se llama La vida es azul. Independientemente de si son mariposas o si son aves o si son plantas que tienen flores azules o predominantemente azules, uno puede agruparlas. Y esto presenta la biodiversidad con una perspectiva particular. Puede ser aves del patio de mi casa. Bueno, toda esta información ha sido recabada por museos de historia natural. En el caso nuestro en Costa Rica sería el Museo Nacional. ONGs como INVIO, la Enciclopedia de la Vida misma, el Ministerio de Ambiente, universidades, etc. Tenemos ahora el reto fundamentalmente ético de decidir cuáles van a ser nuestras acciones para coexistir armoniosamente con esta naturaleza viva y cómo a la vez, y hay un poquito de tensión entre estas dos cosas, cómo a la vez sobrevivir nosotros. Cada una de estas especies es un ejemplo de exquisita adaptación al medio.
Y esto ha tomado millones de años. Nosotros como seres humanos tenemos el poder de afectar estos procesos de adaptación y pasearnos en todo, o la oportunidad de usar sosteniblemente esta naturaleza y poder, por lo tanto, conservarla a la vez que seguimos disfrutándola. No he terminado. Yo les dije a ustedes que había una especie que había sido photoshopeada y que las otras eran reales. Entonces, yo quiero terminar haciendo una encuesta y luego haciendo una pequeña reflexión. ¿Cuántas personas consideran que la especie 1 o la 2 o la 3 o la 4 es la que está photoshopeada? Entonces, participemos todos para ver cuán evidente es o cuán escondida está nuestra especie photoshopeada acá. ¿Quiénes piensan que es el fractal azul, el número 1? Yo no estoy levantando la mano, estoy pidiéndoles. Ok, veo muy poquitas personas con la 1. ¿Quiénes piensan que es el pez elefante, el número 2? Yo creo que la risa del elefante lo delata un poquillo. Pero el número 3 es bien raro. ¿Quiénes piensan que es el número 3? ¿Número 4? A mí no me digan que ustedes hayan visto ese bicho antes. Número 5. Eso es como una langosta con cabeza de insecto. Número 5. El número 6. Ese es como un armadillo acolchado, ¿verdad? El número 6. Y el número 7... No lo describimos antes, unas botellas a propulsión. Parece que hay un empate, pero es este, es el pez elefante. Sin embargo, les dije y les he estado diciendo a través de toda esta discusión que la realidad supera a la ficción. Este es de mentirilla. Sylvia Earle, una famosa oceanógrafa, como parte de la broma del Día de los Inocentes, que allá en Estados Unidos es el 1 de abril, la puso en el sitio web como un pez que había sido recién descubierto. Sin embargo, vean este. Este es real. Y este es un pez que uno se puede encontrar. Desde hace tiempo fue encontrado. Se le llama el pez elefante. En la costa oeste de África. Y yo digo que la realidad supera la ficción porque no solamente está este. Hay 8 millones más que están esperando ser descubiertos. No hay que viajar necesariamente a otro planeta. Ni hay que buscar en la ciencia ficción estos organismos para inspirarse, para disfrutarlos y para aprender cómo es que ellos sobreviven en un ambiente cambiante, que es algo que nosotros también tenemos que hacer. Somos los principales agentes de cambio global en este momento y mucho podemos aprender de ellos. Quiero terminar invitándolos a todos y a todas a que nos ayuden a explorar, a descubrir y a documentar la biodiversidad de nuestro planeta. Muchas gracias.